la practico con gusto desde niño. Hoy muy contento canto felicitando al compa Alfredo, Alanis es su apellido. La Mirandilla es el canal 34, ahí se refleja mi México querido. Que viva el hombre que porta el traje charro y en su caballo lienzos ha recorrido. Laura primera el desfile encabezando, hermosa reina en su tornillo va montando. Con mucho orgullo siempre representando a la belleza de la mujer a caballo. Y un saludo para estos grandes charrazos: Arsenio Leal, Carlos Maurer, Alejandro Murat, Ricardo Aguilar, Alejandro Flores, Napoleón Lara, Héctor Guevara, Jaime Castruita, don Javier García Sánchez y don Braulio González. A Rafa Sornio lo vemos ya calando en su violín, mira qué surcos va dejando. Al buen Hermilo con su soga pialando, con Juan Soltero y el Toronjo acompañado. Mira a Noé Chávez novillos derribando, pura redonda con ese fuerte caballo. Con un 14 le contestó Alejandro, Quique Canales gran charrazo va cerrando. Lalo Fibela jinete muy jugado, en los cajones ya su toro preparado. Se abrió la puerta, miren qué fuertes reparos, cruzó la pierna con el pretal en la mano. Llanito Aceves la cabeza al asado, y un buen remate en el pial se ha realizado. Pepe Samperio al toro está estirando, felicidades, la terna han concretado. Fuerte reparo la yegua le ha aventado, Javier Martínez la pierna le ha cruzado. Astro Ramírez tres manganas cuajando, los estirones han sido cuadrileando. Toño Gutiérrez el manganas a caballo, buenos remates la yegua derribaron. Guillermo Sánchez es el famoso aplausos, hermoso paso la yegua reparando. Yo les recuerdo mis queridos hermanos que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. Voy a cantar un corrido justo al pie de los volcanes, al oriente del estado, entre milpas y alfalfares. Desde lo alto del cielo nos protege e ilumina, el que nació en Tlalmanalco y por Chalco dio su vida. Con su permiso don Héctor y esperando no agraviarlo, aquí le traigo unos versos de su querido Chalco. Chalquense de nacimiento, 100% mexicano, orgulloso mexiquense, mi traje de charro. Ser humilde es mi destino, ser sencillo es el camino. Cuando se trae la sangre, es muy fácil ser amigo. Este 2021, en los lienzos y a la distancia, resurge la charrería, más fortalecida que nunca con las nuevas generaciones. Equipos de todo el país y nuestros hermanos de Norteamérica en 3 semanas de competencias. Prepárate a vibrar. Querétaro, una ciudad de tradición y vanguardia, nos abre las puertas. 28º Campeonato Nacional Charro, Infantil, Juvenil y de Escaramuzas, Francisco Domínguez Servién. ¡Te esperamos! Finca La Nopalera, el lugar de tus sueños. Enclavada en San Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba,
a tan solo 30 minutos de la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, Finca La Nopalera cuenta con 4.500 metros para ser sede de tu diversión. Contamos con una pequeña capilla, juegos infantiles, amplio jardín, kiosco, explanada, tiendita, amplios baños, hoyos para barbacoa, asador, amplio estacionamiento, caballerizas, ruedo de entrenamiento, en fin. Tú solo di qué evento quieres realizar y ponle fecha, porque nosotros tenemos todo lo necesario para hacer tu festejo inolvidable, cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con lo más importante, un lugar al aire libre con todas las comodidades que necesites. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira y llora. Bienvenidos a la emisión 279. Esta noche les presentaremos el segundo torneo Emilio Maurer Tolentino, que sirvió como marco para la inauguración de la techumbre del lienzo charro Hacienda Tamariz de la familia Maurer, donde participaron 24 de los mejores equipos del país. Ahora los dejo con la primera parte de este gran evento, que por supuesto se ve mejor desde la Mirandilla. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una emisión más desde La Mirandilla, su servidor José Luis Casillas, gracias por la invitación Alfredo Alaniz, productor y director de este programa. En esta ocasión nos trasladamos a las bellísimas instalaciones de Hacienda Tamariz, allá en el bellísimo estado de Puebla, donde estuvimos en el segundo torneo Emilio Maurer Tolentino, y les presentaremos las siguientes imágenes que espero que sean de su agrado. Nos vamos a la primera competencia, en la cual vemos al equipo San Martín Caballero B, la cual se realizó el día 18 de septiembre a las 12 horas, presentando a su jalador Juan Carlos García, presentando su punta raya, la cual tuvo una base de 11 metros en tres tiempos, calificada con 17 adicionales, 7 de la punta, se le pagaron los lados, ambos lados de 3, los medios de 2, con una infracción de 3 puntos para 34. Vemos al Prieto Márquez en su segunda oportunidad con un pial remolineado de 20 más 2 adicionales para un total de 22. Posteriormente nos iremos a lo que fue la suerte de colas, donde Humberto Treviño realizó un tumbo de 12 con 2 adicionales para 14 con un total de 38. Juan Carlos García en su primera oportunidad, una derribada de 12 puntos con un total de 31. Mauricio Suárez, su primera oportunidad de 12 con un total de 27 para un total de 96 de los tres culeadores, y en ese momento cerrar con 152. Queremos mencionar la calidad de ganado tanto vacuno como caballar que se presentó dentro de este torneo Emilio Maurer.
Vemos por ahí la calidad de este toro, derribando por ahí al jinete Miguel Martínez, un excelente jinete con 2 de tiempo. Posteriormente nos fuimos a los que fueron las manganas a pie, donde Humberto Treviño, el famoso burrito, nos presentó en su primera oportunidad la primera mangana con remate de rodada, una base de 12, adicionando 7 y 3 del tirón del ahorcado. Vemos ahí en su segunda oportunidad con el mismo tipo de remate, vemos por ahí pisada la línea, hay que mencionar lo que para tener la infracción hay que rebasar completamente el botín en la línea de los 4 metros. Miguel Espinosa Polito tuvo suerte en su tercera oportunidad en una base de 14 con 10 adicionales, una infracción de 2 con 4 de tiempo para 26 y hasta ese momento llevar 290 y tener el lugar número 12. Nos vamos con el segundo equipo, quien ocupó el casillero número 14, Hacienda Tamariz, equipo B, comandado por ese gran hombre y gran amigo don Charlie Maurer, al que le mandamos un afectuoso saludo ya que sabemos que fue su cumpleaños, presentando su calador Mario Garza, una cala partiendo de 20, con 17 adicionales, 12 de la punta, ambos lados de 2, un medio de 1 para 37 con 3 de infracción y llevar a la hoja de calificación 34 puntos. Vemos a los coleadores, a don Carlos Maurer, en su segunda oportunidad un 12 con 1 para 13 puntos, Mario Garza en su segunda oportunidad 10 puntos, en su tercera oportunidad vemos a Santiago Macías, una derribada de 12 puntos siendo el mejor coleador de la tercia con 26, 72 totales para su equipo y hasta ese momento 102 unidades al cerrar el ruedo. El jineteado toro, por ahí nos mandan a Juan Luis Macías, una base de 20, 3 adicionales, con 2 de tiempo para 25 y hasta ese momento 127. En manganas a pie, Alejandro Escobedo, su primera oportunidad, una base de 12, 7 adicionales de floreo, un adicional por chorrear y derribar a los cuadriles para 20 totales, ejecutando exactamente la suerte como debe de ser. En segunda oportunidad, de igual magnitud, una base de 12, 7 adicionales de floreo y uno del cuadril, adicionando 6 de tiempo para 46 unidades y hasta ese momento 231 para la hoja de calificación. Vemos en las manganas a caballo Martín Macías, la primera oportunidad, una base de 12, 6 adicionales con uno de infracción para 17 totales. En su segunda oportunidad, Martín nos presenta una mangana con base de 16, 6 adicionales de floreo para 22, con 4 de tiempo para 43 totales. En el paso nos presentan a la famosísima araña Luis Estrada, una base de 20, 4 adicionales para 24 y cerrar su calificación con 298 en la posición número 14. Enhorabuena para Luis Estrada, el famoso araña, quien en sus mejores tiempos, por allá recordemos, fue campeón hace 11 años y lo vemos en un magnífico equipo como lo es la Hacienda Tamariz de la familia Maurer. Y desde el estado de Tabasco presentamos al equipo de don Walter Herrera, el cual viene desde Huimanguillo, Tabasco, el cual nos presenta a los coleadores Walter Seiner Herrera, lo vemos derribando con una media de 10, con un adicional, y no dejándose de él su hermano Sabino Herrera, con un 10 más 1, siendo el mejor de estos, con 32 totales. Pasamos a lo que fue el jineteo toro, con esos excelentes toros que nos presentó la sede, siendo derribado el jinete y teniendo un punto adicional por tiempo. Vemos el jineteo de yegua, donde Oviedo Chable fue derribado y tiene una puntuación de 2 puntos por el tiempo no utilizado dentro del cajón. En manganas a pie, Rancés Gómez en su primera oportunidad, con una base de 12, 7 adicionales y uno del cuadril, para 20 totales, derribando muy bien a su yegua. En su tercera oportunidad nuevamente, por ahí Rancés, una base de 12, 7 adicionales, uno adicional de cuadril para 20, con 2 de tiempo de manganas a pie para 42. En las manganas a caballo, Fito Dávila, en su tercera oportunidad, nos presenta una mangana con una base de 14, 6 adicionales, teniendo por ahí una poca dificultad de siendo infraccionado con 7, con 13 y 6 adicionales de tiempo. Y nos vamos con el cuarto equipo de esta competencia, donde Regionales de Texcoco nos presenta a su pialador Alfredo Gómez, el cual por ahí nos presenta un pial remolineado hacia adelante de 20 puntos. Vemos que tiene un poquito de problemas para tener ese excelente ganado o caballar que nos presentó la sede. El mismo Alfredo Gómez en colas, un derribe de 12 con 1 por distancia para 13 totales. Siguiéndole Joel Romero, y de igual magnitud, una derribada de redonda derecha de 12 con un adicional por distancia, 13 puntos. En el jineteo de toro, una excelente monta por parte de Miguel Murillo, partiendo de 24, 3 adicionales de la mano,
uno por quital, pretal berijero y una por la forma de bajar, para 29 con uno de tiempo, 30 totales, empatando el primer lugar individual en esta faena. Lazo cabecero, Manuel Arellano, con una base de 10, 15 adicionales de floreo, lazando exclusivamente cuernos, 2, 1 de ir a toro y caballo corriendo, 2 de su oportunidad, con una infracción de 2, 3 de tiempo para 31, el pial de Carlos Rivas, partiendo de 10, 15 adicionales de floreo, 2 de la oportunidad con los 3 del tiempo para 30. En manganas a pie, Carlos Rivas, en su primera oportunidad, con una base de 12, 9 adicionales de floreo, para totalizar 21 puntos. Lo vemos derribando de poder a poder la yegua en su segunda oportunidad, de igual manera, con una base de 12, 9 adicionales de floreo, para totalizar 21 puntos. Y cubriéndose de gloria, Carlos Rivas nos presenta su tercera oportunidad de igual manera, 12, 9 adicionales de floreo para 21 y 6 de tiempo para 64. En las manganas a caballo, Manuel Arellano nos presenta su primera oportunidad con un remate de máscara, la cual parte de 12 adicionando 14 de floreos y un total de 26 puntos para su primera oportunidad. Nos vamos a su segunda oportunidad, una base de 16 por la forma de rematar, adicionándole 14 de floreo para 30, y al igual que su equipero, cubriéndose de gloria en su tercera oportunidad con una base de 14 adicionales para 28 y 2 adicionales de tiempo para 86 y ser el campeón individual en esta suerte, con las 6 manganas de sus dos charros, meterse este equipo a la gran final en tercera posición con 393 puntos totales. Calientes a cantarle mi canción. Vengo de tierras calientes zapateando yo este son. Soy puro veracruzano, soy jarocho, sí señor, y soy charro mexicano, valiente y bien trovador. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero nuestro amigo Gelasio Hernández cambió la historia, pues el próximo viernes 30 de octubre, Gelasio Hernández se presenta en el lienzo charro que lo vio nacer, Charros del Peñón, en el oriente de la Ciudad de México, presentando su completo espectáculo Ecuestre Charro, con montas de toros, exhibición de floreo, jineteadas estilo ranchero, ballet folclórico, pero sobre todo la presentación del único charro cantautor nacido en Tlacojalpan, Veracruz. Gelasio Hernández, el Mil Amores. Mil Amores. Acompañado con su banda femenil Las Estrellitas, su mariachi y norteño banda, interpretando las canciones de siempre y de su autoría, y como debe de ser, bien montado en sus caballos arrendados a la alta escuela. La cita es el viernes 30 de octubre en punto de las 9 de la noche. Asiste con toda tu familia. Te esperamos en tu casa, el Lienzo Charro del Peñón, ubicado en Avenida 602, esquina Ruiz Cortines, a un costado del Deportivo Oceanía, en la Ciudad de México. ¡No faltes! Me dicen el Mil Amores, de Tlacojalpan soy yo. Todo se reporta más que listo para la realización del 28º Torneo Nacional de la Feria de Nopala de Villagrán 2021, que correrá en honor de nuestro extrañado amigo Don Antonio Chávez Barraza. Así que el jueves 22, en punto de las 2 de la tarde, se realizará la tradicional charreada de gala por el mero día de su cumpleaños, teniendo un encuentro de campeones, pues llegan los tres regalos de Cancún, Quintana Roo, Monarcas del 2014, la Cuenca del Papaloapan de Don Javier García y Doña Chatacuri, que se coronó en el 2018. Y por supuesto, la Selección Nopala, que es integrada por excelentes exponentes del municipio con más lienzos charros del país, quienes por supuesto ya han sido campeones estatales, regionales y hasta nacionales. El viernes 23 de julio inicia el torneo por equipos, abriendo a las 11:30 de la mañana Rancho Las Amazonas, Granja La María, Hacienda Tamariz y el equipo de Don Aquilino Aguilar Moreno, de Tepatepec, Hidalgo. Para las 15:30 horas habrá un encuentro ranchero, pues llegan los tres ranchos de Puebla, Rancho Alteña de Jalisco, Rancho El Bellorín de Querétaro y Rancho El Álamo de Tlaxcala. Para el sábado 24, otro cuádruple enfrentamiento.
En punto de las 11:30 horas llegan los regionales de San Juan del Río Querétaro, Joya de Guadalupe, Charros del Perrón y la Francisco y Madero de Tepatepec. Mientras que a las 15:30 participarán San Miguel Tlalixtac, Oaxaca, los regionales de Nopala, Equipo La Bóveda, Rancho Isabel y los charros de José Eduardo Ochoa Reyes. El domingo culminan las acciones con dos grandes competencias. La primera a las 11:30 de la mañana con Hacienda Boyeros, Charros de Granavic, los campeones nacionales 2019, el Trébol 3G y regionales de Nopala, el Equipo B. Para cerrar el gran torneo con la charreada de las 4 de la tarde, protagonizada por Rancho Amigos de San José, Villa del Carbón, Rancho Santa Cruz y San Marcos. No puedes perderte este gran evento, pero si prefieres, podrás disfrutarlo en nuestra transmisión en vivo, porque como ya es costumbre y ahora con más ganas, por ser en honor de don Antonio Chávez Barraza, el torneo nacional de la Feria de Nopala se ve mejor desde la Mirandilla. Mirandillízate. La Nopalera, el lugar más sanitizado para tus eventos. Nuestros más de 4.500 metros ubicados en San Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba, Hidalgo, ofrecen máxima amplitud para guardar la sana distancia, pero sin perder la convivencia en tus reuniones sociales más importantes, como bodas, bautizos, primeras comuniones, despedidas de soltería, cumpleaños, videos musicales, en fin. Tú piensa en tu fiesta y nosotros te la organizamos con los máximos estándares de calidad, precio y sobre todo, medidas sanitarias. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. Nos vamos con la segunda competencia, amigos, la cual se realizó a las 4 de la tarde, teniendo como primer equipo el equipo de San Martín Caballero, equipo A, donde nos presenta su calador Alejandro García, el cual presenta una puntarraya en tres tiempos con 15 metros, con una base de 20, adicionando 19 de movimientos, 11 de la punta, se le pagan ambos lados de 2 y medios de 2 para 39, no se le vio ningún punto de infracción para 39 limpios. Por su parte, Leonel Osornio, en su primera oportunidad, un pial de 20 con un adicional para 21. En la tercera oportunidad, uno de 20 con uno para 21 con 36 totales, cual felicitamos ya que lo vimos en el Congreso en Campeonato Nacional Charro Jalisco 2009 acertar sus tres oportunidades. Nos vamos con la tercia de coleadores, en primera posición, Onésimo Flores, derribando una derribada de 12 con un adicional para 13. Rafael Silvestre, 12 puntos. Y Alejandro García, 12 con 2 para 14 unidades con 96 y hasta este momento llevar 171 a la hoja de calificación. Nos presenta a su jinete de la familia Martínez, el cual a una base de 24 de excelente le suma 9 adicionales con 1 de infracción por el tiempo excedido dentro del cajón para 28 a la hoja de calificación. Todos conocemos ya la familia Martínez, la cual ha sido unos excelentes jinetes. Vamos a la terna,
por el equipo de San Martín Caballero, con Ariel Cabañas a una base de 10, 13 adicionales de floreo, dos de su oportunidad, uno por la Sara Toro y Caballo Corriendo, y uno de Bozal para 27 con 3 de tiempo para 30. El Pial Onésimo Flores, con una base de 10, 15 adicionales de floreo, 4 de remate, dos de su primera oportunidad, menos 2 por caerse el Pial antes de entrar, lo vemos en la imagen, con 3 más de tiempo para 32. En Manganas a pie, como ya es una costumbre, Beto Arias, en su segunda oportunidad a una base de 12, 9 de floreo y 1 del cuadril para 22. En su tercera oportunidad, cambiando su remate, una base de 12, 9 de floreo y 1 del cuadril para 22, adicionando 4 de tiempo para 48 y a la hoja de calificación 326 en la novena posición. Seguimos con el equipo anfitrión, Hacienda Tamariz de Puebla, que nos presenta a su calador Ricardo Cermeño, el cual nos presenta una puntarraya de 18 metros en dos tiempos, con una base de 20, 23 adicionales, 15 de la punta, se le paga un lado de 3, se le paga un lado de 2, medio derecho de 1, medio izquierdo de 2, y se le ve un punto de infracción para 42, y con estos 42, irse a la primera posición y llevándose el campeonato individual en esta suerte, dentro del campeonato, Emilio Maurer Tolentino. Un excelente calador, el cual lo vimos en el campeonato, lo acabamos de ver en el campeonato nacional Charro Jalisco 2009, con una excelente puntuación dentro de lo que es su suerte, cala de caballo. En Piales en el lienzo, Antonio Aceves, como nos tiene ya acostumbrados en su segunda oportunidad, Pial remolinado hacia adelante de 20 puntos para sumar a la cuenta de su equipo, pasando a lo que fueron los coleadores, donde Carlos Maurer, el gran anfitrión, nos presenta una derribada redonda derecha de 12 puntos, seguido por su compañero Antonio Aceves, el cual nos presenta una derribada de 12, con dos adicionales para 14 unidades. Y el famosísimo flaco, José Luis Macías, a una derribada de 12, dos adicionales para 14, siendo el mejor este con 33 unidades y hasta el momento 142 del equipo. En el jineteo de toro nos presenta Octavio Torres, un experimentado jinete, a una base de 20 de buena, adicionando 5 adicionales con 2 de tiempo de cajón para un total de 27, posteriormente la terna en el ruedo. Víctor Hugo Flores, como nos tiene ya acostumbrado a la Sara Toro y Caballo Corriendo, una base de 10, 14 adicionales de floreo, 2 de la oportunidad, 1 por la Sara Toro y Corriendo, y 1 de bozal, menos 1 con 3 de tiempo para 30, el Pial en el ruedo, Antonio Aceves. En su segunda oportunidad, una base de 10, 14 adicionales de floreo, uno de la oportunidad con 3 de tiempo para 28. En Manganas a pie, como ya todo es una costumbre, Carlos Maurer en su primera oportunidad con remate de morena, una base de 12, 11 adicionales de floreo y uno del cuadril para sumar 24. Segunda oportunidad, cambiando su remate con una base de 12, 11 adicionales de floreo y uno del cuadril para 24 totales. Y cubriéndose de gloria con sus tres oportunidades, como ya nos tiene acostumbrados Charlie, una base de 12, 11 adicionales de floreo, uno del cuadril para 24, con 6 de tiempo ahorrado en esta faena para 78 totales, siendo indiscutiblemente el campeón individual en la suerte de las manganas a pie. Y como ya es una tradición dentro de las familias, y por qué no en la familia Maurer, vemos por ahí a toda la familia, estando muy al pendiente de todo su equipo y toda su familia dentro de lo que es las suertes del lienzo, para felicitar a Charlie. En las manganas a caballo, nos presentan a Víctor Hugo Flores en la primera, un remate de máscara, una mangana que parte de 12, con 15 adicionales de floreo para 27, una segunda mangana en su tercera oportunidad, la cual tiene una base de 14 con 11 adicionales de floreo, tiene una infracción de 2 puntos para 23 con 6 adicionales de tiempo. Le toca el turno a Ricardo Cermeño, que en su paso con una base de 20 con 5 adicionales para 25, totalizando el equipo 399 en la posición número 2. El tercer equipo en competencia, Tracomsa, del ingeniero Noé Chávez Montemayor, el cual el mismo Noé Chávez nos presenta una puntarraya de 12 metros en dos tiempos, con una base de 20, adicionando 9 de la punta, ambos lados como los vemos en las imágenes de 3, los medios de 2, no se le ve ningún punto de infracción para 41. Calificada
por esos experimentados jueces como es Bulmaro Vieira, Antonio Garduño, capitaneados por Javier Martínez. En Piales, Miguelito Zamora se trasladó desde Tecomán, Colima, para presentarnos la segunda oportunidad de 20 con un adicional para 21, al igual que su tercera oportunidad, 20, un adicional para 21, para hasta ese momento llevar 79 a la hoja. Los coleadores, José Aceves, 12-1 de distancia para 13, en su tercera oportunidad, 12-2 adicionales para 14, y siendo el mejor de los coleadores con 40 puntos. El ingeniero Noé Chávez Montemayor nos presenta una derribada de 10 con un adicional, y hasta ese momento el equipo llevar 176 puntos a la hoja de calificación. En el jineteo de toro extrañamos a Francisco Torres, ya que lo felicitamos por su boda y con una nueva familia, la familia Torres Pedrero. En la terna en el ruedo, Miguel Zamora, en su primera oportunidad a una base de 10, 14 adicionales de floreo, 2 de la oportunidad, 1 por la zara, toro y caballo corriendo, 1 del bozal con 4 adicionales de tiempo para 32. Francisco Arámbulo, una base de 10 en el pial en la terna, con 15 adicionales de floreo y 2 de la oportunidad, 4 de tiempo, 31. El jinete de yegua, Ramón Valdés, a una base de regular de 12, 4 adicionales y 2 de tiempo para 18. Efren Márquez en las manganas a pie en la primera oportunidad con remate de máscara, una base de 12, 7 adicionales de floreo para 19, con un de infracción en el tiempo para 18 totales. Francisco Arámbulo, el famoso chavalo, nos presenta una mangana en su segunda oportunidad de 16, con 11 adicionales de floreo para 27, con 4 de tiempo, 31. Carlitos Aceves en el paso de la muerte a una base de 20, adicionándole 6 puntos para un total de 26, y a la hoja de calificación cerrar con 333 y terminar en la posición número 8 de este campeonato. El cuarto equipo en esta competencia, Sacramento Bustamante del Estado de México, nos manda a Martín Barrera, el cual nos presenta una puntarraya de 12 metros en un tiempo con una base de 20, 14 adicionales, 10 de la punta, ambos lados de 2, con 2 de infracción para 32 totales. Los coleadores nos manda como primer término a Guillermo Bustamante, con un derribe de 12 con 2 adicionales. Martín Barrera, una derribada de 12 con un adicional para 13. Israel Bustamante, una derribada de 12 con un adicional para 13, sumando 75 puntos entre los tres coleadores y hasta el momento 101 a la hoja de calificación. Lamentablemente, David González es derribado por ese poderosísimo toro, adicionando uno de tiempo por el cajón. En la terna, Guillermo Bustamante, en su primera oportunidad, una base de 10 con 18 adicionales y 3 de tiempo para 31, al igual que Raúl Bustamante, en su primera oportunidad, a una base de 10, 11 adicionales de floreo y 3 de tiempo para 24. En el jineteo de yegua, Idel Martínez, una base de buena de 16, un adicional con 2 de infracción y 2 adicionales de tiempo para 17, hasta ese momento 174. En las manganas a caballo, Israel Bustamante, en su primera oportunidad a una base de 14, 11 adicionales de floreo para 230, ocupando la casilla número 22. Nos vamos a la última competencia, la competencia de la noche. Nos presenta como primer equipo a Charros de Huichapan y su calador, Alejandro Goñi, al cual con una base de 20, 19 adicionales, con uno de infracción para 38. Mencionar que esta cabalgadura fue prestada por el señor Martín Barrera, ya que la cabalgadura que Alejandro Goñi presentaría en este torneo sufrió un percance en el traslado y de tal manera fue calado este ejemplar. En colas, Alejandro Goñi, con un derribe de 10, con 2 adicionales. En segundo término, Miguel Basurto, un derribe de 12, un adicional para 13. En una segunda oportunidad, vemos a mismo Miguel, un 12, con 2 adicionales por distancia para 14. Y no quedándose con las ganas, en su tercera y última oportunidad, derribando de 12 con un adicional para 13 y totalizando 40 totales para la hoja de calificación de su equipo. Y el tercer coleador, el presidente del prestigiado circuito Excelencia Charra, el licenciado Jorge Rojo, un 10 con un adicional
para este momento llevar 127 el equipo al cerrar el ruedo. Lamentablemente, su jinete Eduardo Fivela no tuvo suerte en esta monta con estos reparos de ese poderosísimo toro y no teniendo tiempo de apretalamiento, se queda con 0 puntos. En la terna en el ruedo, José Juan Suárez, una base de 10, con 19 adicionales de floreo, 2 de tiempo para 31. En el pial, en la segunda oportunidad, Miguel Basurto, a una base de 10, 14 adicionales de floreo y 2 de tiempo para 26. Manganas a caballo, Napoleón Reséndiz, en su segunda oportunidad, a una base de 16, 12 adicionales con 5 de infracción para 23 y quedando en la casilla número 21. Y desde el estado de Quintana Roo, llegan los potros de Roca, presentándonos a sus coleadores. En primer término, Gerardo Barrenechea, con un tumbo de 12, con un adicional de la distancia para 13 totales. Segundo coleador, Leonardo Alaniz, cual vemos en sus imágenes, con un 12, con 2 adicionales para 14. Y el tercer coleador en turno, Salim Romero, un 12 con 1 para 13 en su segunda oportunidad. Y en su tercera oportunidad, repitiendo un 12, en esta ocasión con 2 adicionales por distancia para 14 y llevando 39 a la hoja, diciendo uno de los mejores equipos con sus 3 coleadores con 109 puntos acumulados. En el jineteo de toro, Víctor Herrera no tiene suerte, no hay tiempo de cajón para cero y hasta ese momento 130 puntos a la hoja de calificación. En la terna del ruedo, Gerardo Barrenechea a una base de 10, 15 adicionales de floreo, uno por lazar en movimiento, 2 de la oportunidad y uno del bozal para 29 con 4 de tiempo para 33. Y empatar en primer lugar individual en esta suerte. Rafael Romero a una base de 10, 15 adicionales de floreo, con 2 de la oportunidad para 27 y 4 de tiempo 31. En manganas a pie, Leonardo Alaniz en su primera oportunidad, 12, 8 de floreo y 1 de cuadril para 21. Y en tu tercera oportunidad a una base de 12, cambiando el sentido de la riata en el remate, adicionando 7 para 19 con 4 de tiempo para un total de 44 en la suerte de manganas a pie. En manganas a caballo, Rafael Romero, en su primera oportunidad a una base de 12, con remate máscara 11 adicionales para 23 y en su tercera oportunidad, cambiando el sentido de remate, una base de 14, 11 adicionales para 25, sin tiempo adicional para llegar a 312 el equipo y terminar en la posición número 13. Por su parte, el tercer equipo de la charreada nocturna, San Miguel Tlalistac, nos presenta a su jinete de toro, Armando Domínguez, a una base de 20, calificada de buena, con 4 adicionales y 2 de tiempo para 26. Herón López, en manganas a pie, en su segunda oportunidad, un remate de rodada a una base de 12, 10 adicionales de floreo para 22. Y en su tercera oportunidad a una base de 12, 10 adicionales de floreo, 1 de cuadril para 23, con 2 de tiempo para un total de 47 en sus 2 manganas. Manganas a caballo, Norberto Jiménez nos presenta su tercera oportunidad a una base de 14, 10 de floreo para 24, con 4 de tiempo, 28, terminando con 243 en el lugar número 20. Y cerrando la competencia desde Nuevo León, el equipo de charros.com, quien nos presenta en piales en el lienzo a Tito Mier, el cual nos presenta en su primera oportunidad un pial remolineado hacia adelante de 20 puntos. El equipo de coleadores, en esta ocasión Tito Mier, un 12 que es una redonda derecha. En segundo término, Roberto García, quien nos presenta un derribe de 6 puntos. Y cerrando la tercia de coleadores, en esta ocasión, Martín Villar con un 12 con 1 para 13. En el jineteo de toro, Lorenzo Ríos, una monta calificada de excelente con una base de 24, adicionándole 5 con 1 de tiempo para 30, empatando en esta suerte el campeonato individual. Sabemos de la calidad de este extraordinario y experimentado jinete como lo es el Pollo Ríos. Lo vemos ahí bajándose de ese poderosísimo toro. En la terna en el ruedo nos presentan a Abel Díaz en su primera oportunidad a una base de 10, adicionando 15 de floreo y 2 de su primera oportunidad para 27, con 2 de tiempo para un total de 29 en su lazo de cabeza. En el pial, Juan Ortega en su segunda oportunidad, una base de 10, 10 adicionales de floreo y 1
de la oportunidad con 2 de tiempo para 23 y cerrando esta competencia el compirri Abel Díaz con una excelente mangana con una base de 12, 9 de floreo y 1 del cuadril para 22, terminando con 217 la hoja de calificación en la casilla número 23. Tamarindo, tamarindo, si mis mujeres me piden uno, yo les doy uno, me piden dos, yo les doy dos, me piden tres, yo les doy tres, me piden cuatro, yo les doy cinco. Tamarindo, uno, dos y tres, 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 tamarindo. La Nopalera, el lugar de los artistas. Para tu video musical, sesión de fotos, cortometrajes y hasta para escenografía de tus películas, en Finca La Nopalera tenemos todo lo necesario para que lo realices en el mismo lugar. Contamos con múltiples escenarios para que tus videos y fotografías sean espectaculares. No dudes en visitarnos, cumplimos todas tus necesidades desde un tripié hasta el mejor dron para hacer historia. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. ¿Qué tal? Les habla su amigo Memo Muciño para invitarlos al primer circuito de coleadores. Estén atentos a la convocatoria. No falten, los estaremos esperando. Está muy fría la mañana. Mi nombre es René Gámez y los invito a participar en el primer circuito de coleadores. Estén atentos de la convocatoria. Hola amigos, soy Héctor Ruiz para invitarlos al primer circuito de coleadores en la Ciudad de México. No falten. Hola amigos, les habla su amigo Darío Flores para invitarlos al primer circuito de coleadores. Ahí nos vemos.
Nos vamos al segundo día de competencias, donde presentamos a los Dorados de Huastepec del estado de Morelos, donde su pialador Pedro Pacheco tiene suerte en su segunda oportunidad y lamentablemente revienta la chavinda para que en su tercera se quita la espinita y a una base de 20, un adicional con 2 de infracción para 19 puntos. Los coleadores que nos presenta este equipo, Rigoberto Sosa, con un derribe de 12, con un adicional para 13 en su tercera oportunidad. Alfredo Pérez, en su primera oportunidad, un 10 con un adicional para 11. Y Rigoberto Escorza, en su segunda oportunidad, nos presenta una derribada de 10 con 2 adicionales por distancia para 12 totales. Y hasta ese momento el equipo sumar 124 puntos. En el jineteo de toro, Guillermo Benítez, a una base de 20 de buena, adiciona 6 adicionales y 2 de tiempo de cajón para 28, y hasta ese momento sumar 152 a la hoja de calificación. Por su parte, el equipo de Terna, Rigoberto Sosa, en su segunda oportunidad, a una base de 10, 14 adicionales de floreo, 1 de bozal y 1 de la oportunidad para 26 con 2 de tiempo 28. Y en el pial de ruedo, Diego Muñoz, en segunda oportunidad, una base de 10, 15 adicionales de floreo, 1 de la oportunidad, 4 de remate, 2 por caerse antes de entrar y 2 de tiempo para 30. En manganas a pie, Rigoberto Sosa, en su tercera oportunidad, a una base de 12, 10 adicionales y 1 del tirón para 23 con 6 de tiempo para 29. En manganas a caballo, nos presentan a Diego Muñoz, en su tercera oportunidad, una base de 14, 13 adicionales para 27 con 4 de tiempo, 39, para terminar con 307 y en la posición número 11. Por su parte, Rancho Ledán del Estado de México, don Braulio González, nos presenta a su calador, José Juan González, quien en esta ocasión no corre con la suerte que todos hubiéramos querido, ya que, como vamos a ver en las imágenes, debido a la excelente calidad del piso dentro del rectángulo de cala, de punta raya, vemos que José Juan mete la mano y en ese momento los jueces dan por dictaminada que la cala es descalificada. Sabemos de la calidad de este extraordinario jinete. Lamentablemente, para cuidar su integridad, prefiere meter la mano y ser descalificada su cala. El campeón del Estado de México en esta suerte, Omar Huerta, en su segunda oportunidad, un 12 con 1 para 13, terminando con 31 unidades. Jineteo de toro, Pedro Alexander, a una base de excelente de 24, adiciona 3 con 1 de infracción y 2 de tiempo para 28 y hasta el momento llegar a 100 puntos en la hoja de calificación de su equipo. La terna en el ruedo, Omar Huerta, a una base de 10, 14 adicionales de floreo, 2 de su primera oportunidad, 1 por lazar a toro y caballo corriendo y 3 de tiempo para 30. El pial en el ruedo, vemos a Mario Muñoz con una base de 10, 14 adicionales de floreo, 2 de la oportunidad, 4 remate, 2 por haber caído antes de entrar el pial, 3 de tiempo para 31. En las manganas a pie remontaron su empeño, como ya es una costumbre, Omar Huerta, en su primera oportunidad con una mangana que parte de 12, 7 adicionales y 1 de cuadril para 20 con remate de morena. En su segunda oportunidad, con una base de 12, 7 adicionales de floreo, 1 del cuadril, diferenciándola con el remate en esta ocasión de rodada para 20 totales y cubriéndose de gloria, como ya nos tiene a todos acostumbrados Omar. En su tercera oportunidad con remate de máscara, una mangana que parte de 12, 7 adicionales de floreo, 1 de cuadril para 20 con 2 de tiempo y totalizando 62 puntos en la suerte de manganas a pie. Por su parte, Mario Muñoz, en su primera oportunidad con una base de 12, 14 adicionales de floreo para 26, rematando de máscara, y en su tercera oportunidad con un remate de morena, una base de 14 con 14 adicionales de floreo, una infracción de 2 puntos, ya que vemos que tiene un poquito de dificultad al derribar la yegua, adicionando 2 por tiempo para 54, terminando con 3-16 el equipo y en la décima casilla. Por su parte, el Cócono de Morelos nos presenta a su calador Adolfo Cortés con una base de 20, adiciona en una punta raya 13 metros en 3 tiempos, 16 adicionales, 9 de la punta. Ambos lados se le pagaron de 2, medio derecho de 1, el izquierdo de 2, para 36, con 2 de infracción, para 34. En el coleadero, Roberto Hernández, el púa del estado, en su tercera oportunidad, un derribe de 10 con un adicional para 13. Por su parte, Roberto Hernández, el púa del estado, en su tercera oportunidad, un 12 con 1 para 13. El vicepresidente de la federación, Enrique Canales,
su segunda oportunidad, un 12 con 1 para 13, y cerrando la tercia coleadores, Oscar Turbay, en su tercera oportunidad, un 12 con 2 para 14, siendo el mejor de los tres, con 33 buenos, y hasta el momento 112 a la hoja de calificación de su equipo. Lamentablemente, Fidel Galarza no tiene suerte y agrega uno por tiempo no utilizado en el cajón. Por su parte, la terna, Lazo Cabecero por Roberto Hernández, una base de 10, 12 adicionales y 2 de la oportunidad, 24 con 2 de tiempo para 26. Y en el pial, Cruz Jiménez Escalona, una base de 10, 14 de floreo, 4 de remate y 2 de la oportunidad con 2 de tiempo para 32. En manganas a pie, como ya es una costumbre, Armando Vettoretti, en la primera oportunidad, una base de 12, 7 de floreo y 1 del cuadril para 20. Y en su tercera y última oportunidad, una base de 12, 8 de floreo y 1 del cuadril para 21 con 4 de tiempo y totalizar 45 en sus dos oportunidades. Cruz Jiménez, en las manganas a caballo, acertó una en su tercera oportunidad con una base de 14, 10 de floreo para 24 con 6 de tiempo, 30, totalizando 282 y estando en la casilla número 18. Por su parte, Reales de Idaho nos presenta Alberto Herrera, su calador, con una base de 20 adicionales, 16 metros en tres tiempos, son 12 de punta, se paga el lado derecho de 2, el izquierdo de 3, medio derecho de 2 y el medio izquierdo de 1 para 40, y se le observan 2 puntos de infracción para 38 totales. El pialador en esta ocasión, Alejandro El Pestañas Martínez, en su segunda oportunidad, un pial remolineado hacia adelante de 20 con 2 adicionales para 22, y nos presentan a su jinete de toro, Diego Aragón, una base de excelente, como ya hemos repetido, esos excelentes toros que presentó el comité organizador. Vemos que cae y ahí le cuenta ya la jineteada, 24, 3 de una mano y 1 de tiempo para 28, siguiendo la terna, con Lazo de Cabeza de Jesús Félix, una base de 10, 14 adicionales de floreo, 2 de su primera oportunidad y 1 por lazar en movimiento para 27 con 2 de tiempo, 29, y el Pestañas Martínez, en su segunda oportunidad, 10, 15 de floreo, 1 de la oportunidad, 4 de remate y 1 por girar el caballo en el momento de rematar para 31 con 2 de tiempo, 33, y hasta ese momento 204. En manganas a pie, Alejandro Martínez en su segunda oportunidad, a una base de 12, 7 de floreo y 1 del cuadril para 20 con 4 de tiempo, 24. Manganas a caballo, Jesús Félix, en la primera oportunidad una base de 12 con remate de máscara con 11 adicionales para 23. En su segunda oportunidad, cambiando el remate con una base de 16, adicionando 11 de floreo para 27 totales y cubriéndose de gloria como ya nos tiene acostumbrados Jesús Félix, en la tercera y última oportunidad a una base de 14 con remate de morena, con 11 adicionales para 25 con 4 de tiempo y totalizando 79 puntos con un total de 339 del equipo, quedando en sexta posición. Pues José Luis, muchas gracias por tu apoyo en esta emisión número 279 y vamos a un corte y regresamos con más del segundo campeonato Emilio Maurer de Hacienda Tamariz en el estado de Puebla. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí... En el 2007, Marín Nuevo León cambió el rumbo de la charrería norteña. Tercera Copa Regia Millonaria Tequila Hacienda Vieja 2009. Del jueves 26 al domingo 29 de noviembre del año 2009. Charros de Cuauhtémoc te esperan. Ciudad de Monterrey. Finca La Nopalera, especialistas en fiestas infantiles. Tenemos más de lo que te imaginas para tus fiestas infantiles, pues nuestros 4500 metros son totalmente bardeados y así tus hijos están súper seguros. Contamos con diferentes juegos infantiles y los mejores animadores, así como payasos, magos, en fin, lo que necesites para que la fiesta sea inolvidable. Ven a Finca La Nopalera y haz que el sueño de tu hijo se haga realidad. Thank you.
centenaria Asociación Nacional de Charros festeja al 100. Y qué mejor que con el quinto caladero por invitación, Don Moisés Goñi Reyes, a celebrarse el domingo 15 de marzo con atractivos premios. Y destacando un automóvil último modelo a la mejor cala de la etapa eliminatoria, no importando la rama a la que pertenezca, femenil o varonil, y en las categorías infantil, juvenil o mayor. Pues lo importante es la unión de la familia en los esperados festejos del centenario protocolizado de la charrería organizada, la Asociación Nacional de Charros. Allá nos vemos, ya que por quinto año consecutivo, el caladero Don Moisés Goñi Reyes se ve mejor desde la Mirandilla. Mirandillízate y fuga pa' la decana. En el 2020, el mundo se detuvo. Los lienzos cerraron sus puertas y guardamos distancia. El mundo cambió. El trabajo, las clases, los cumpleaños y las misas fueron virtuales. La tecnología dejó de ser opcional y se convirtió en nuestro enlace. Cubrimos nuestros rostros, charreamos a la distancia y las familias del mundo vibraron desde casa. En el 2021, más que nunca, valoramos todo aquello que dábamos por hecho. La salud, la libertad y el contacto. Este 2021, en los lienzos y a la distancia, resurge la charrería, más fortalecida que nunca con las nuevas generaciones. Prepárate a vibrar. Querétaro, una ciudad de tradición y vanguardia, nos abre las puertas. Equipos de todo el país y nuestros hermanos de Norteamérica en 3 semanas de competencias. 28º Campeonato Nacional Charro, Infantil, Juvenil y de Escaramuzas, Francisco Domínguez Servien, en Querétaro. ¡Te esperamos! A nuestro santo patrono, Santiaguito Apóstol. ¡Sí, señor! En las casas coloradas, cuántas cosas no habrán visto. La iglesia de Santiaguito, de sus barrios San Francisco. De sus pueblos Ayotzingo, lo recuerdan en la isla. San Marcos y Huitzilcingo, lo recuerdo con cariño. 100% mexicano, vivo de mis tradiciones. Santiago va a caballo, porque yo no he ir de charro. Ya me voy, ya me despido, si no dicen lo contrario. Coleando y acompañado de mi equipo el relicario. Chalquense de nacimiento, 100% mexicano. Orgulloso mexiquense, mi traje de charro. Ser humilde es mi destino, ser sencillo es el camino. Cuando se cae la sangre, es muy fácil ser amigo. Finca La Nopalera, el inicio y cierre de una cabalgata inolvidable. ¿A ti te gusta cabalgar? Te ofrecemos el mejor lugar para iniciar tu cabalgata y disfrutar de los bellos paisajes de la tierra hidalguense, terminando en Finca La Nopalera, donde puedes descansar tus cabalgaduras mientras disfrutas de la mejor barbacoa de la región, y contamos con amplio estacionamiento para tus remolques. No dudes en disfrutar un gran paseo con tu familia o amigos, o por qué no, todos los que quieras. Ven a Finca La Nopalera y haz de tu cabalgata la mejor realidad. Thank you.
y regresamos con los charros de Rancho La Biznaga del Estado de México, quienes participaron en la charreada vespertina de aquel sábado 19 de septiembre. Nos vamos directo con la cara de caballo, en esta ocasión la realizó Mario Villaseñor, cubriendo el lugar de Lorenzo Ríos, que es el titular ya de esta asociación. La cara fue calificada con 37 buenos y 2 malos para 35, iniciando bien por Rancho La Biznaga. Pero como no hubo piales, nos vamos hasta el coleadero, donde Pablo Cerón, el secretario general del Circuito Excelencia Charra y presidente de esta asociación, cumplió con una media derecha de 10. Mientras que Fernando Sánchez se luce con 12 más una adicional por distancia a este ganado que estuvo pesado en su mayoría, acumulando 37, pero nos vamos con el campeón individual empatado, en esta ocasión Francisco Cerón González, quien como vimos abrió con 12 más un adicional por distancia para 13, en su segunda se arciona más rápidamente para lograr 12 más 2 de distancia para 14, y en la tercera buscaba el 15, sin embargo se tarda y acumula 14 más para llegar a 41 de los 104 que acumularon en esta faena. Uno de los grandes toros que tocaron en este torneo fue a Óscar Villarroel, quien a pesar de que se agarra fuerte, en un momento pierde la compostura y es derribado. Mientras que la terna, como siempre Rancho La Biznaga, un sello de la casa. Francisco Cerón con lazo de cabeza de 29, más 3 de tiempo para 32, y Pablo Cerón, por desgracia, en su segunda oportunidad, pero aún así acumulando 31 puntos. Ya que como vimos remató por arriba para acumular así 63 buscando la pelea, pero la yegua no le reparó a Mario Villaseñor, mientras que Francisco Cerón cumple con una mangana a pie de 24 más 6 de tiempo para 30 puntos, y su hermano Pablo abre bien con la primera oportunidad rematada de máscara para acumular 22 puntos, pero se les acabó la suerte y terminaron con 297 del 16º lugar. Pero vámonos con el equipo que logró su clasificación a la gran final en primer lugar, y nos referimos a los tres regalos del estado de Quintana Roo, donde su presidente Lorenzo Vargas, quien además es el púa del estado de Quintana Roo, se lució con esta enorme punta, logrando 13 adicionales más 3 por presentar dos tiempos, 3 del primer lado que es el que estamos disfrutando, 2 más del segundo, un medio de 1 y el segundo medio que es el que estamos viendo en este momento, también de 2 puntos para 44, sin embargo tuvo 3 malos, pero acumuló 41 adicionales. Juan Soltero, quien fue el invitado en esta gran charreada de los tres regalos, inicia con el primer pial remolineado de 20, más 1 por distancia y 1 de canilla para 22 puntos. En la segunda oportunidad se le salió, pero en el tercero repite la dosis con otros 22 para acumular 44 y ser el campeón individual de esta faena. En el coleadero fue el mejor equipo coleando. Iniciamos con Gerardo Bernal, quien abrió con una redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. Repitió la dosis en la segunda y esta que es la tercera oportunidad vuelve a acumular 13 para lograr 39 y ser el mejor del equipo. Mientras que Alejandro Aragón también se luce echando dos redondas. La primera de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. En la segunda oportunidad fue media derecha de 10 con una adicional de distancia y en la tercera otros 13 para llegar a 37. Cerrando Miguel Ordóñez, el orgullo de Cancún, quien abrió mal porque echó una media de 10 pero con 2 de infracción, pero las siguientes dos oportunidades, como estamos viendo, fueron redondas derechas de 12 con 2 de distancia y acumular 37, y el equipo fue de 113 puntos. En el jineteo de toro, aguantó bien los fuertes reparos para llegar a hasta 27 unidades, ya con los 2 de tiempo incluido, cerrando hasta ese momento en 225. La terna perdió un poco de fuerza a este equipo, puesto que Gerardo Bernal logró 26 unidades, más 3 de tiempo para 29, y Armando Robledo, cumpliendo con el pial del viento en su segunda oportunidad de 13, más 1 por la oportunidad, y llegar a 46. Sin embargo, Miguel Ordóñez, el orgullo de Cancún, como ya lo hemos comentado, inició con un error, fallando la primera oportunidad, sin embargo en la segunda, derribando con el tirón del ahorcado, acumula 24 y repite en la tercera oportunidad con otros 24 puntos y 2 adicionales por el tiempo para acumular 50 y ya llegar a 333. Y Juan Soltero cubrió el lugar de las manganas a caballo, donde logra la primera oportunidad rematada de máscara de 12 más 6 de floreo para 18 puntos. La segunda se la tragó, sin embargo en la tercera oportunidad, aunque tuvo un punto de infracción, remató de 16 más 6 de floreo para 21 totales. Y con los 4 de tiempo, él aportó 43 buenos, llegando así el equipo a 376. Y cerraron con la perfecta marca de 400 puntos,
gracias a Alejandro Aragón, quien presentó Paso de la Muerte de 24, clasificando así, como ya dijimos, en el liderato de este segundo torneo Emilio Maurer Tolentino. Y seguimos con el desfile de grandes equipos y ahora nos encontramos al Paso Leal del campeón nacional, Hacienda de Guadalupe, capitaneado por Javier Leal, que iniciaron bien con dos pialazos de Jesús Hernández el Toronjo, el primero obteniendo 22 puntos y en el segundo solamente le dieron 20. Para llegar así con estos dos piales y una cala que en esta ocasión no tuvo punta, a 64 buenos. En el coleadero acumularon 75, iniciando Javier Leal, que se luce con 12 más 2 de distancia para 14 unidades, mientras que José Luis Chapa también logra un derribe de redonda derecha de 12, pero con 1 de distancia para 13. Y cerrando, Tony Leal, quien también, a pesar de que falló una cola, en esta aprieta bien la mano y derriba para 12 con 2 de distancia, llegando así a 139. En el jineteo de toro, el experimentado Emilio Caballero aguantó bien los fuertes reparos de este novillo, que presentó, como todos, partiendo de buena de 20 puntos, más 2 adicionales ya que vemos que deja los pretales, para acumular 23 unidades. Arnulfo Basurto, el zurdo de Nopala, logra el lazo de cabeza de 31 puntos ya con 4 de tiempo ahorrado, mientras que César Franco, el hermano de Candelario, porque recordemos que aún sigue con lesiones, logra el peal de terna de 28 unidades en su primera oportunidad. Pero vámonos con el campeón nacional de la especialidad en jineteo de yegua, y nos referimos a Arturo Rincón, quien también logró ser el campeón individual de esta faena, partiendo de 16 más 6 adicionales para 22, y con los 2 de tiempo nadie los alcanzó los 24 puntos obtenidos. Ya lo referente a las manganas a pie, Arnulfo Basurto remata su primera oportunidad partiendo de 12 con 8 adicionales, más 1 por derribar chorreando en los cuadriles, 21 puntos. Y ocupaban más manganas si se querían clasificar a la siguiente fase. Y en su segunda oportunidad, repitiendo el floreo y las acciones, logra otros 21 puntos para que con los 4 de tiempo lleguen a 46, acumulando hasta ese momento 291. Por lo que César Franco tuvo que buscar varias manganas en las de a caballo, iniciando la primera oportunidad partiendo de 12 por ser entregada de máscara, más 10 adicionales, pero tuvo 2 de infracción para acumular 20 unidades. Mientras que la representada de Bigotona, partiendo de 14 con otros 10 adicionales por el floreo, logra 24 y terminaron con 360 puntos en el cuarto lugar, pero pasando a la gran final. Por su parte, los regionales de Nopala, de Don Antonio Chávez, lograron el lugar número 19, iniciando con Alejandro Peregrino, nuestro tocayo que ya le está gustando mucho calar y además entrar a buenos torneos. Partiendo de 20, presentó 12 adicionales y tuvo 2 de infracción para acumular 30 puntos. Por su parte, Sixto Guerrero, en su última oportunidad, tras haber dejado a una yegua sin detener totalmente en la carrera, logra la última acumulando 22 puntos, con lo cual llegaron a 52, mientras que en el coleadero, Alfredo Peregrino abrió la suerte, quien fue bien cumplida con 32 puntos. Mientras que Jorge Chávez en esta ocasión apretó fuerte la mano, en la segunda oportunidad logró 12 con 1 de distancia para 13 puntos, repitiendo en la tercera oportunidad y convirtiéndose en el mejor del equipo al acumular 36 de los 92 totales, cerrando Antonio Martínez, quien recibe bien a su toro y también cumple con una redonda de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. Benjamín Martínez no tuvo la suerte de aguantarle al fuerte toro, ya que como vemos le campanea muy recio y lo avienta en tan solo 8 reparos. Sin embargo, acumuló 2 de tiempo. Nuestro ahijado Francisco Bernal logra lazo de cabeza de 31 puntos, mientras que Toño Martínez, presentando un pial del viento y floreo para 15 unidades, acumula el pial de 32 buenos, con lo cual ya llegaban a 209. Pero en manganas solamente cumplieron, ya que Francisco Bernal entrega la última mangana de 19 unidades y su compañero Mauricio Trejo presenta rematando de desdén en máscara para 27 puntos, llegando a 273, que les reditó el lugar número 19. La marcha de Zacatecas comenzó a tocar la
Jalisco 2009 está en la recta final de la etapa eliminatoria, por lo que les presentamos los últimos dos días de actividades de este exitoso campeonato nacional, lleno de sorpresas, así como el orden de los 15 charros completos que disputan el título 2009. Y los días jueves 29 y viernes 30 serán las competencias de sextos de final, con los mejores 18 equipos de la etapa eliminatoria. Mientras que el sábado 31 competirán los 9 equipos más afortunados en la etapa de semifinales y que tendrán en juego los 3 lugares para buscar el título de campeones nacionales del 2009, realizándose esta competencia el domingo 1 de noviembre en punto de las 4 de la tarde, ya que recuerden que por la mañana del mismo domingo será la final del charro completo e inmediatamente después se realizará la justa definitiva de las escaramuzas. Así que no falten porque serán excelentes competencias con un impresionante ganado y por supuesto el ambiente de los campeonatos nacionales. Así que los esperamos en la impresionante arena BFG. Por otro lado, los invitamos a que visiten la página de charros.com, donde ya se encuentra el programa oficial del segundo campeonato VIP Los Tres García, que será el evento donde disfrutaremos los cambios que en mayoría se han dado durante este año. Obviamente hablamos de los grandes charros que se han cambiado de equipo para buscar otros senderos en el 2010. Igualmente les recordamos que el sábado de semifinales será el sorteo de las competencias para la tercera Copa Regia Millonaria, que se celebrará allá en Marín, Nuevo León, la casa del campeón regio, los Charros de Cuauhtémoc. También la próxima semana les presentaremos a detalle las competencias del segundo torneo El Cristo, organizado por los Charros de Chalco 36 de la familia Boites, allá en su lienzo ubicado en Chalco. Así culminamos la emisión de hoy y la próxima semana les presentaremos la segunda parte del excelente torneo de Hacienda Tamariz denominado Don Emilio Maurer Tolentino, sin olvidar parte de lo que fue el gran campeonato millonario en honor al profesor Jesús Rodríguez, llevado a cabo en el monumental lienzo charro de Zacatecas por los hermanos Maldonado. Así que tenemos una cita para confirmar que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. Muy buenas noches. Esta es la fiesta charra, orgullo de mi tierra. A donde quiera que vaya llevaré en mi corazón que ser charro es ser mexicano y como México no hay dos. Cara de rosa y tiene labios de vino.
Finca La Nopalera, el lugar de tus sueños. San Nicolás Tecomatlán cuenta con excelente clima para tus reuniones. Las puedes hacer al aire libre o bajo una carpa. Lo importante es que nos digas cuál es tu sueño y nosotros lo hacemos realidad. 4.500 metros para tu diversión familiar o de amistades, de trabajo o de esparcimiento. No importa el motivo, aquí haremos de tu necesidad un sueño hecho realidad. Máquina 501.